Buenos días o buenas tardes. Si nos ajustamos a la planificación del Congreso, son ya buenas tardes. Soy María Luisa Zagalá, coordinadora de esta mesa y profesora de la Universidad de Jaén. Mi fotografía es la que tienen arriba a su izquierda en esta tercera transparencia desde la que les hablo. Como todos saben, la situación sanitaria en España ha provocado una situación académica que nos obliga a hacer online todas nuestras intervenciones. En este caso, se trata de la mesa redonda número 3, dedicada a la educación física y las artes escénicas. En ella estaba prevista la participación de tres profesoras: la doctora Carmen González González de Mesa, de la Universidad de Oviedo, la doctora Inés López Manrique, de la Universidad de Oviedo también, y la doctora Estefanía Castillo Viera, de la Universidad de Huelva. Yo les he pedido una transparencia a cada una en la que aparezca una fotografía suya para que ustedes la reconozcan, así como una idea global y breve de lo que expondrán en la mesa virtual y que ya le han hecho llegar a los organizadores. Lamentablemente, la profesora Estefanía Castillo no ha contactado conmigo, por lo que he sido yo quien ha recopilado una mínima información de su posible intervención en la mesa y de sus datos profesionales y fotografía. Espero que me disculpe por ello y que sus datos les sirvan a ustedes para contactar con ella en su universidad si están interesados. Deseo que esta también breve introducción a la mesa redonda sirva para que ustedes se interesen por lo que ellas tienen que exponer. Muchas gracias por su atención.